El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados informó que debido a la sustitución por mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo en la estación de San Andrés en San Isidro de El General, se suspenderá el servicio de agua potable. El lunes 9 de mayo lo harán desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente, mientras que el martes 10 y miércoles 11 de mayo se suspenderá desde las 8 y media de la mañana y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Los barrios afectados son Dorotea, Calle La Trocha, Los Ángeles, La Lucha, Daniel Flores, Residencial Halder, María Auxiliadora, Palmares, Monte General, Loma Verde, Palmacoco, Las Palmeras, Río Seco, Repunta, Baidambú, Calle Afinca Municipal, Residencial El Valle, El Poró, La Aurora, San Francisco de Asís, Centro Penal, Las Brisas, Calle Nazaret, Riteve, Colegio Fernando Bolio, Calle Licho, Dora Obando, Calle Ema corazón de jesús las lagunas lomas de cocorí en la zona alta ímbula rosas el percal pavones ímbol el clavel el silencio juan pablo ii los chiles y rosa iris Cabe indicar que el jueves 12 de mayo podrían darse faltantes de agua en las zonas altas como Los Ángeles, Residencial Halder, Monte General, Las Palmeras, Baidambú, El Poró, La Reforma, Riteve, Colegio Fernando Bolio, Calle Ema y Lomas de Cocorí, debido a la recuperación en las líneas de distribución y tanques de almacenamiento de agua potable. En el caso del sector de Barrio Lourdes, no contará con el servicio de agua potable durante los días 9, 10 y 11 de mayo. Aproximadamente a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. La institución informó que se estará distribuyendo agua potable en los días afectados por la interrupción de 8 de la mañana a 8 de la noche en los sectores mencionados, exceptuando el día lunes 9 de mayo, donde la distribución será de 3 de la tarde a 8 de la noche.